celebra en gran manera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el gran éxito que tienen los dos aeropuertos que ha construido en su sexenio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la capital mexicana y el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Después de ser inaugurados y entrando en operación, se obtienen grandes ganancias, tal como lo habían planificado los expertos en un principio. Con esto, el presidente de México cierra bocas de aquellos que difamaban estos proyectos de nación, ya que los opositores y medios masivos de comunicación decían que eran proyectos fallidos y que al final se quedarían sin funcionar. Pero ahora vemos que el presidente López Obrador tenía toda la razón. Estos dos grandes aeropuertos son un éxito total. En la conferencia de prensa, el presidente dio a conocer los detalles en cuanto a su operación y ganancias que se han obtenido desde que entraron en operación. No cabe duda que estamos viviendo momentos históricos y la continuidad de la Cuarta Transformación será una realidad con la nueva presidenta de México. Puerto de Tulum, Felipe Ángeles al Felipe Carrillo Puerto por Mexicana. Y estamos muy contentos, miren qué bonito está el aeropuerto. Ya llegaron 150 mil pasajeros aquí, pero increíblemente en los próximos meses van a llegar nuevas líneas aéreas o nuevos vuelos de líneas aéreas internacionales y así durante todo el año. Saben que el sureste de México con el Tren Maya, con este aeropuerto, pues es el lugar más importante del turismo en nuestro país y va a seguir creciendo. Y lo más importante es que nuestra cultura, nuestros orígenes están aquí con la cultura maya y que todo el mundo los va a poder visitar y también todos en nuestro país. ¡Que viva la 4T! ¿Cómo vamos en los dos aeropuertos que se construyeron, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, uno en la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y el Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo? Entonces, para que se conozca, se informe bien. Entonces nos acompañan pues el general Pastor, general Diego Campillo, son los directores de los dos aeropuertos. La verdad, han tenido un desempeño ejemplar, van a ver ahora los resultados. Son cosas que no se conocen mucho, y como ya pasó la elección y estamos también terminando nuestro mandato, queremos que se conozca. Voy a informar el día 1 de septiembre, pero no se alcanza a comprender todo lo realizado, que fue mucho. No es presumir, pero sí se hicieron muchísimas cosas. En algunos casos, como nunca. Con su permiso, señor presidente, buenos días a los distinguidos representantes de los medios masivos de información. Voy a presentarles una breve reseña de la evolución del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La siguiente lámina, por favor. Como la mayoría de ustedes seguramente sabe, el inicio de la construcción de este aeropuerto fue el 17 de octubre de 2019 y fue inaugurado con inicio de operaciones el 21 de marzo de 2022. El costo de este aeropuerto fue de 75 mil millones de pesos y fue construido en un tiempo de 2 años y 5 meses. Si se hubiera construido en condiciones diferentes
con la participación del Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto nos hubiera llevado un promedio de 5 años y el costo por medio también hubiera sido de 300 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. La infraestructura de este aeropuerto es moderna, funcional e iniciamos operaciones con el certificado de aeródromo civil. Tiene 2 pistas de aterrizaje con una longitud de 4.5 kilómetros, lo que las hace las pistas en segundo lugar con mayor longitud en el continente americano. La distancia que hay entre las 2 pistas nos permite hacer operaciones simultáneas, que es el único aeropuerto hasta el momento, porque Cancún también tiene la misma característica, pero no se han llevado a cabo o muy pocas ocasiones se llevan a cabo operaciones simultáneas. Tiene una pista militar en vecindad, es una tercera pista que también en caso necesario nos permitiría llevar a cabo operaciones aéreas comerciales. La capacidad del edificio terminal es para manejar hasta 54 mil pasajeros. La terminal de carga tiene una capacidad de manejar hasta 590 mil toneladas de carga y el área de aviación general, que es a donde llegan la aviación ejecutiva y la aviación privada, tiene una capacidad de albergar a las aeronaves más grandes del mundo, del planeta. La totalidad de las posiciones en la plataforma de operaciones, incluyendo el edificio terminal, el FBO de aviación general y las posiciones remotas y semirremotas, nos da un total de 99. La que sigue, por favor. A partir del inicio de operaciones hasta la fecha, nos ha permitido transportar o transitar por este aeropuerto 5.969.742 pasajeros en 57.060 operaciones. El promedio diario a la fecha es de 16.279 pasajeros con 144 operaciones diarias. Es importante destacar que ya el día 2 de abril del próximo pasado, el aeropuerto llegó prácticamente a los 20 mil pasajeros diarios. La proyección al cierre de 2024 la tenemos considerada en 6 millones de pasajeros en 57.122 operaciones. La que sigue, por favor. Cuando iniciamos operaciones el 21 de marzo de 2022, únicamente teníamos 6 rutas nacionales y una internacional. Teníamos Cancún, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Mérida y Villahermosa. Como lo pueden ver en esta lámina, actualmente tenemos 34 rutas nacionales en donde están plasmadas las principales ciudades de negocios de este país y los principales destinos turísticos de nuestra República Mexicana. La que sigue, por favor. Por lo que respecta a rutas internacionales, tenemos 8 destinos, destacando que el mes pasado iniciamos operaciones a Europa desde la ciudad de Sofía, Bulgaria. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que la capacidad de aviación general, que nos permite tener operaciones diferenciadas entre las comerciales y estas de ejecutiva aviación comercial, nos permite operar de manera simultánea. Y hemos recibido a distinguidos jefes de Estado y de Gobierno de este continente, incluyendo el mandatario de Estados Unidos, que nos visitó específicamente en ese espacio, después de que hubo algunas consideraciones por, como bien lo expresa el señor presidente de la República, desinformación que se dio de que no había la capacidad, y con esto pues quedó demostrada la capacidad que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles de recibir cualquier tipo de aeronave que opere en el mundo. La que sigue, por favor. Las operaciones aéreas de carga. Iniciamos operaciones el 1 de septiembre de 2022, pero como seguramente la mayoría de ustedes recuerda, de manera regular las operaciones de carga empezaron el 28 de febrero del año pasado con el tránsito de DHL del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. El 1 de septiembre del año pasado, la totalidad de las aerolíneas que estaban operando en el aeropuerto de la Ciudad de México se mudaron al aeropuerto Felipe Ángeles, destacando
que eran 18 nada más las que operaban en el AICM. Como ven ustedes, tenemos 40 aerolíneas que están haciendo operaciones de carga en el AIFA. Se han incrementado 19 aerolíneas que nunca habían operado aquí en el Valle de México. Se agregaron ya a este tipo de operaciones, lo que nos permitió en el último trimestre del año 2023 pasar a ocupar el primer lugar de manejo de carga en el sistema aeroportuario mexicano. Y a la fecha se han movilizado a través de este aeropuerto 383 mil toneladas. La que sigue, por favor. ¿Cuánto le ha costado al erario público la construcción y operación del aeropuerto Felipe Ángeles desde antes de su inauguración, que se creó la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable? Le ha costado, incluyendo la construcción, 80.324 millones de pesos. Los gastos de operación desde 2021 han sido 5.324 y es la suma de estos 80.000 con los 75.000 que costó la construcción. Los ingresos que se han tenido por parte de la aduana número 50, que está operando desde el 1 de septiembre de 2022 en el aeropuerto Felipe Ángeles, se tiene proyectado que sea de 99 mil millones de pesos. A la fecha, el día de ayer, se han recaudado más de 72 mil millones de pesos y en la proyección tenemos 99 mil, más los ingresos propios del AIFA, que han sido de 3.672 millones de pesos, nos da una totalidad de recaudación de 102 mil 672 millones de pesos. Si restamos esta cantidad a los 80 mil que le ha costado el erario público el aeropuerto Felipe Ángeles, estaremos cerrando 2024 con saldo a favor de 22 mil 348 millones de pesos entre los ingresos del AIFA y la recaudación que por operaciones de comercio exterior está haciendo la aduana que está instalada en nuestro aeropuerto. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que dentro del techo presupuestal, estos 75 mil millones de pesos no únicamente fueron utilizados para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hubo la necesidad, por el rediseño del espacio, que era en ese momento de 1.500 hectáreas, actualmente tenemos 3.900 hectáreas de todo el polígono aeroportuario más la ciudad militar. Todo esto se fue comprando con el mismo techo presupuestal, todas esa extensión de terreno, lo que permitió hacer una demolición y construcción nuevamente de lo que era la comandancia de la 37 zona militar. Se construyó la brigada de fusileros paracaidistas que estaba instalada en el campo militar número 1 y ahora ya está en la 37 zona militar. Aquí es muy importante destacar que estas instalaciones son equipadas y operadas con equipo muy moderno. Existe una modernidad muy puntual y un ejemplo lo tenemos en un módulo de simulación en la brigada de paracaidistas, para que se puedan sustentar y hacer prácticas sin tener la necesidad de tener que hacerlo a través de las aeronaves y en el aire, lo que es un ahorro muy significativo para el adiestramiento de los compañeros que pertenecen a esta unidad. Y este equipamiento que les menciono es el más moderno de todo el continente americano. También se construyó las instalaciones del Batallón de Atención a Emergencias del Plan DN-3C, que es muy importante porque dentro de la base aérea militar, donde tenemos un centro de acopio, durante la pandemia y durante el huracán Otis estuvo funcionando de manera muy efectiva para estar manejando la ayuda humanitaria, vacunas y medicamentos. Por parte de la Guardia Nacional tenemos dos unidades de esta fuerza pública. Tenemos una unidad habitacional con un promedio de 1.400 viviendas. Se construyó también un campus educativo donde existe primaria, kinder, primaria y secundaria, y existen dos planteles de educación militar, que es la Escuela Militar de Materiales de Guerra y la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea. En la base aérea militar número 1 tenemos, además de la pista militar con su propia torre, 9 escuadrones aéreos, una terminal de pasajeros, el centro de acopio estratégico que les mencioné hace un momento y las comandancias de la región y de las salas de combate de esa región aérea de la Fuerza Aérea Mexicana.
Aquí tenemos una fotografía de lo que es la totalidad del predio, de las 3.900 hectáreas que les estoy mencionando. La que sigue, por favor. Aquí tenemos parte de las construcciones de las unidades militares, funcionales y equipadas con una modernidad que no existe o que existe en muy pocos lugares del mundo. La que sigue, por favor. Esta es una vista panorámica de lo que es la unidad habitacional de las 1.450 viviendas. La que sigue, por favor. Más instalaciones dentro de la ciudad militar. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Es una vista nocturna. Es importante destacar que dentro de este mismo techo presupuestal se construyeron los museos del mamut y militar de la aviación y la ubicación de los trenes históricos y culturales que existen ahí en el mismo predio militar. La torre de control, con equipamiento más moderno de América Latina, es la segunda más alta del sistema aeroportuario mexicano después de la de Cancún. La que sigue, por favor. Tenemos un hotel que inició operaciones en el mes de noviembre del año 2023 y actualmente ya tiene una ocupación hasta del 80%. En ocasiones, cuando hay algún evento, alguna expo, algún congreso, pues obviamente este hotel ya se llena en la totalidad de su capacidad y tenemos que estar mandando a nuestros huéspedes al hotel que ya existe dentro de la ciudad militar. La que sigue, por favor. La que sigue. Son otras tomas de esos lugares y de la base aérea militar número 1, donde están los 9 escuadrones, donde se ha llevado a cabo la FAMEX con bastante éxito. La que sigue, por favor. La que sigue. Adelante. Tenemos una planta de combustibles que nos permite albergar hasta 21 millones de litros de turbocina, lo que le da una capacidad de 3 a 5 días para, en caso de que haya necesidad de la aplicación del plan DN-3C. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la proyección estratégica de este aeropuerto? Consolidarnos como el principal aeropuerto del país en el mediano plazo, mantener los altos niveles de seguridad y calidad, y esto es expresado por los propios pasajeros en una encuesta que el señor presidente de la República nos ordenó hiciéramos desde el primer día de operaciones. Andamos arriba del 90% de la satisfacción general, destacando principalmente la seguridad y el servicio que se le da al pasajero. Contamos y vamos a seguir contando con una infraestructura moderna y eficiente para el procesamiento de la carga aérea. ¿Cuál es la contribución que ha hecho el aeropuerto a la infraestructura nacional? Un desarrollo, específicamente en la parte económica, generando 13.500 empleos directos hasta la fecha y más de 110.000 indirectos alrededor de las comunidades que están cercanas al polígono aeroportuario. Y obviamente esto incrementa la conectividad tanto nacional como internacional dentro de lo que son las vías generales de comunicación de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum inició su construcción el 13 de junio del 2022 y se concluyó el 30 de noviembre del 2023, iniciando operaciones el 1 de diciembre de ese mismo año, como ustedes saben, en una primera fase con únicamente vuelos nacionales. La construcción, al igual que el AIFA, estuvo a cargo de ingenieros militares con un costo de 19.200 millones de pesos en un tiempo de 1 año y 5 meses, lo cual, al igual que el AIFA, fue en un tiempo récord. Es de destacarse que en esta misma hora, en el sector de la construcción en México, hubiera tenido un costo aproximado de 35.000 millones de pesos con un periodo de ejecución promedio de 3 años. Siguiente, por favor. Este aeropuerto fue construido en un predio de 1.500 hectáreas, teniéndose la siguiente infraestructura. Una pista de 3.700 metros de largo por 45 metros de ancho,
Es necesario aclarar que esta pista es 200 metros más larga que la de Cancún y es la que tiene mayor longitud en la región. Tiene una plataforma de 13 posiciones solamente de la aviación comercial. Contamos con también plataforma de aviación de carga que tiene 28 posiciones. Puede recibir aviones hasta 230 toneladas y la construcción actual está diseñada para recibir 5.5 millones de pasajeros al año. También cuenta con ayudas para la navegación de última tecnología. Siguiente, por favor. En el Aeropuerto Internacional de Tulum operan actualmente 8 aerolíneas, 3 nacionales, 5 internacionales. El total de operaciones y pasajeros que se han acumulado a la fecha son 4.368 operaciones y 450.925 pasajeros. Estos números nos dan un promedio diario reflejado en 21 operaciones y 2.168 pasajeros. Esto se ve diluido porque, como les mencioné anteriormente, el inicio fue solamente con 2 aerolíneas nacionales. Sin embargo, en las últimas semanas, de acuerdo con las operaciones que tenemos, el promedio diario de pasajeros oscila alrededor de 4.120 pasajeros. La proyección de este aeropuerto para el cierre del año 2024 es de 11.000 operaciones y 1.400.000 pasajeros, lo cual duplica la estimación que se hizo en el estudio de demanda respectivo. Siguiente, por favor. Las rutas que se tienen y se vuelan en el Aeropuerto Internacional de Tulum son a 5 destinos nacionales y 11 destinos internacionales, 9 a los Estados Unidos, 2 a Canadá, y a partir del 26 de junio de este mismo año se estará volando a Tocumen, Panamá. Siguiente, por favor. De acuerdo con los resultados mencionados, el Aeropuerto Internacional de Tulum proyecta una tendencia de crecimiento positivo en operaciones y pasajeros. El estudio de demanda arrojó un estimado de 700.000 pasajeros en ese primer año y en el dato que mencioné anteriormente estamos proyectando alcanzar 1.400.000. Estamos duplicando esa capacidad en el primer año. Tenemos una tendencia de crecimiento positivo. Queremos consolidarnos como un aeropuerto importante de entrada a la Riviera Maya. Pretendemos brindar servicios y atención con altos estándares de seguridad y calidad y mantener e incrementar la infraestructura moderna y eficiente enfocada en la sustentabilidad debido a la región en donde se encuentra el aeropuerto y que es lo que más le gusta al turismo nacional e internacional, el concepto del cómo se construyó y en dónde se construyó este aeropuerto. ¿Cómo contribuye este aeropuerto? Contribuye al desarrollo nacional, a la generación de empleo local en los municipios en los que se encuentra, que es el municipio de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, y fortalecer la conectividad regional, nacional e internacional. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se construyó también manteniendo el concepto de la base aérea, de una base aérea militar, en este caso la base aérea militar número 1, como lo mencionó hace momentos mi general Pastor. Las acciones que se llevan a cabo desde esta base aérea son fortalecer la soberanía nacional, concentrar unidades aéreas para vigilancia, transporte y reconocimiento, principal centro de acopio a nivel nacional y aplicación del plan DN3 y ayuda humanitaria. En este sentido, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum también alberga una base aérea militar, la cual es la número 20, que es la última base aérea que se ha construido para la Fuerza Aérea Mexicana. Desde esta base aérea se van a realizar funciones que conllevan a incrementar la vigilancia del espacio aéreo, aplicar el plan DN3 y combatir incendios forestales en el sureste, centro logístico avanzado,
y proporcionar seguridad ferroviaria y vigilancia. Siguiente, por favor. Estas son las imágenes de la base aérea militar número 20, la cual ya está en funcionamiento y también tiene una capacidad importante, como les mencioné, de recibir determinada cantidad de aeronaves y de apoyos logísticos para lo que sea requerido en la región en beneficio del sureste. Siguiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Ahora que hay esta inestabilidad financiera, por ejemplo, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los gobiernos han devaluado el peso, menos el nuestro. Y esto como que pasa de noche, pero lo devaluó el licenciado Echeverría, lo devaluó el licenciado López Portillo, lo devaluó el licenciado Miguel de la Madrid, lo devaluó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo devaluó Ernesto Zedillo, lo devaluó Vicente Fox, lo devaluó Felipe Calderón, lo devaluó el licenciado Peña. Y por primera vez, aún como está, resulta que se ha apreciado 8%. No solo no se ha devaluado, sino tiene 8%. Si no informamos sobre esto, da hasta pena. Porque es como estarnos echando porra. Pero lo que tenemos que subrayar, porque si no, no se dice nada. Entonces, por eso vamos a procurar en este tiempo informar. La gente sí lo sabe, la mayoría lo saben muy bien. Pero hay sectores que están muy desinformados. Además, se obnubilan por la cuestión política, ideológica. Por eso también se sorprenden, ¿no?, cuando hay un resultado como el del domingo anterior. Dice, ¿qué pasó? Porque en su conversación no está esto, ni nada que tenga que ver con el hecho de que está bien la economía, de que hay empleo, de que están bien los salarios, de que la gente está contenta. No, eso no está en la conversación. ¿Qué es lo que está en la conversación? Que se está destruyendo el país.
que somos no sé qué otro país, que hay una dictadura. Llegaron a decir, bueno. Sí, democracia, pero no tanta democracia. La violencia. Y hablo con gente que se supone están informados y me dice, ¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados? Le digo, no hubieron 60, creo que fueron 6, y fueron menos que la elección del 21 y menos que la elección del 18 y menos que la elección del 12 y menos que la elección del 6. Entonces es una desinformación y a ver qué pasa con los narcos. ¿Y cuál es la relación del gobierno con los narcos? ¿Y por qué narcopresidente? Y ahora con lo de la Suprema Corte y el Poder Judicial, ¿por qué? ¿Qué fue lo que escuché? ¿Por qué cualquier persona va a poder ser juez? No, si no es cualquier persona. Tiene que ser un abogado. Y le va a ayudar si además de la licenciatura tiene maestría y tiene doctorado. Lo único que se está planteando, que se está proponiendo, pues es que lo elija el pueblo, al juez, al magistrado, al ministro. No, si es que puede estar el Poder Judicial controlado, pueden manipular las elecciones y pueden los delincuentes tener el control del Poder Judicial. Yo digo, ¿y qué? ¿Ahora no lo tienen? Sí, lo que queremos es quitarles a los delincuentes un poder que tiene que estar al servicio del pueblo, impartiendo justicia. Que no, en muchos casos las resoluciones tienen que ver con los intereses de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. ¿Y cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se purifica la vida pública? Con el método democrático, con la participación de la gente, que el pueblo los elija. Y también voy a estar repitiendo, como no todo está podrido en el Poder Judicial, pues que tengan posibilidad de participar en la elección jueces que están en funciones, magistrados, ministros, que puedan participar, y abogados, especialistas en derecho de las universidades,
de las facultades de las escuelas de derecho, de las barras de abogado, ciudadanos, independientes, con profesión de abogados, mujeres, hombres, íntegros, honestos, con propósito de servir, incorruptibles. Eso es. Pero, regresando al tema, hay que estar informando. Hay que estar informando, 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 para que se conozcan las cosas. Por ejemplo, ¿cuánto cuestionaron sin fundamento, así llevados por el coraje, por la pasión o el fanatismo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles? No, una campaña tremenda. Y van a ver ahora los resultados. Y van a ofrecer disculpas a los que manipularon. No, pero ya engañaron a muchos. Y es muy penoso que la gente actúe sin conocimiento. El caso de los que participaron en las marchas, el himno se toca, ¿cuál fue la última? Sí, la Marea Rosa, y que le preguntaban a una señora, y que por qué, y todavía incluso abogados, que por qué se oponían a la reforma del Poder Judicial. No, porque van a cambiar el artículo 137 o 139, y no hay un artículo así en la Constitución. Y van a suprimir la propiedad privada, porque van a modificar, van a reformar el artículo 137 o 140, que no existe. Son 136 artículos. Además, esto reforzado porque fue procurador de Salinas. ¿Cómo se llama? Morales Lechuga, ¿sí? Ignacio Morales Lechuga, que hablaba de que de lo del Infonavit. Y todavía una abogada de buen, con lo mismo, que se iban a expropiar las casas o se iba a desaparecer la propiedad privada. Y mucha gente lo cree. Claro, la mayoría no, pero sí hay un sector todavía. Entonces, es función del gobierno informar, garantizar el derecho a la información. Para que la gente esté tranquila,
que no se mortifique, que al contrario, celebremos todos estos momentos estelares en la historia de nuestro país, momentos de gloria. Esto que les planteo, de que sí, democracia, pero no tanta democracia en México. Aparece en un periódico famoso de Estados Unidos. No están hablando de dictadura. Están hablando de democracia, pero que es mucha democracia. Ya se nos pasó la mano a los mexicanos. Cuando el ideal es que se mande obedeciendo al pueblo, que sea el pueblo el soberano, y llevar a la práctica eso es algo excepcional. Deberíamos estar todos muy contentos, y contentos porque está bien la economía, contentos porque cada vez se fortalecen más los valores culturales, morales, espirituales en nuestro país, contentos porque crece la fama de México en el mundo. Por muchas razones. Entonces, vamos a seguir informando para sentirnos orgullosos todos de lo que se ha avanzado. ¿Cuándo habían hecho dos aeropuertos internacionales como los que se hicieron? ¿Cuándo? Y con los costos y en el tiempo.